El cese de actividades está programado para este jueves 15 y viernes 16 de septiembre a las afueras de la seccional del barrio Galán. Se espera la participación de las más de 400 madres comunitarias que están al servicio del ICBF en Barranca Bermeja. Uno ve cómo la indiferencia de muchos gobiernos hacia los hogares de bienestar. Nunca nos han dicho, mire, aquí tiene un subsidio de vivienda, un mejoramiento de vivienda. Mi casa, voy para 29 años. Todo el tiempo esta casa yo se la he prestado al gobierno para el servicio de mi comunidad. Pero yo nunca he tenido un beneficio que diga, mire, al menos Blanca le regala un tarro de pintura o viceversa a mis compañeras. Las mujeres buscan en diferentes regiones del país y donde se va a realizar la concentración principal en Bogotá, llamar la atención del gobierno nacional y de la Corte Constitucional para que se firme el fallo que les otorgue el beneficio de pensión y el pago de retroactivos. Que no han firmado los tres magistrados, no han firmado el fallo a favor de nosotras las madres comunitarias. Es algo que ya nos ganamos, es algo que nos lo merecemos. Sí, ya después de tantos años que hemos entregado nuestra vida, porque nuestra salud, mire, si ustedes les contara yo, las madres que hay enfermas en hogares de bienestar, usted va a hogares de bienestar y todas le dicen, yo tengo esto, yo tengo aquello, y eso me lo gané trabajando. El paro nacional está convocado para que las mujeres, como acto simbólico, asistan vestidas de negro y con una peluca blanca. Pues el punto de encuentro vamos a encontrar al frente del instituto, que es en Barrio Galán, y pensamos salir a la calle, porque pensamos que la gente conozca nuestra problemática, que la gente se dé cuenta de que estamos reclamándole a los gobiernos, y ahí incluimos al gobierno municipal, ¿sí? Que nos apoyen, que miren, que los niños que atendemos son de nuestro municipio. Asegura el sindicato Sintra Siobi que en la mayoría de los casos, mujeres han trabajado por más de 30 años al servicio de niños, niñas y adolescentes sin obtener beneficio alguno por parte del gobierno nacional. El trabajo es muy grande y la recompensa es muy poca.